Bueno, varios componentes aquí. Primero, nosotros sometimos un proyecto a la legislatura, como es el proceso, o como debe ser el proceso, basado en en el proyecto de promesa, en la ley de promesa, es que nosotros sometemos el proyecto a la legislatura de presupuesto, ellos lo evalúan, lo pasan, y después la Junta de Supervisión Fiscal, pues entonces lo certifica. Es verdad, ya la Junta certificó inicialmente el que nosotros le habíamos propuesto a la legislatura. Ahora falta ver si hacen lo propio con el de la Asamblea Legislativa. Yo no veo grandes cambios o grandes diferencias, ¿verdad?, que puedan haber en ese presupuesto, por lo cual espero que se certifique esto a la brevedad posible para que nosotros podamos comenzar a operar. En términos de lo que es el asunto de la carta los últimos días y por qué yo he estado diciendo que no hay una necesidad de reducción en jornada laboral. Es lo siguiente y me gustaría compartir este pensamiento con ustedes. Número uno, ya nosotros le hemos establecido a la Junta cómo es que vamos a reducir gastos en el gobierno. Hemos implementado esta reducción de gastos a través del presupuesto. Entendemos que en el pasado no se ha hecho, ¿verdad?, no se ha llevado a cabo el presupuesto de la mejor manera, pero y siempre se ha sobregirado, ¿verdad? En el pasado, si yo hacía un presupuesto de 9 billones de dólares, terminaba gastando 12. Y ese es el problema que siempre hemos tenido en Puerto Rico. Ahora bien, esa es una preocupación que tiene la Junta. Nosotros establecemos un presupuesto, ¿cómo nos aseguramos que ustedes no van a sobregirarse? Pues nosotros identificamos este problema de antemano. Hay dos maneras solamente que uno se podría sobregirar. La primera era por las asignaciones especiales englobadas y multianuales. ¿Qué significa esto? Que había una vertiente fuera de la visibilidad del presupuesto y del gobierno, donde siempre se podía agarrar dinero esto cuando se necesitaba. O sea, que si Agencia X necesitaba más dinero, siempre había algún mecanismo para poder conseguir ese dinero. Esa práctica ya terminó. La hemos terminado y es permanente. Para que visualicen lo que significa esto, por emplo, en el año 2015 y 2016, se presupuestaba entre 500 millones de dólares a 600 millones de dólares en estas asignaciones especiales y se gastaban 1.5, 1.6 billones de dólares. Siempre se sobregiraba más por ese lado. El segundo era la emisión de bonos, ¿verdad? En el pasado se emitía, se iba a los mercados, se conseguía una cantidad billonaria para supuestamente hacer obras de infraestructura o algún otro objetivo, pero se utilizaba ese dinero en otras maneras, y así era que se sobregiraba. En este presupuesto, en esta administración, ya nosotros no tenemos ni acceso a los mercados y no tenemos asignaciones englobadas. Por lo tanto, nosotros sí podemos ir y presentarles a la Junta de Supervisión lo que es un top-down approach, de arriba hacia abajo, donde nosotros le decimos, agencia, este es el dinero que tú tienes para operar, lo vamos a ir monitoreando, y agencia que gaste más de lo que tiene presupuestado, pues se va a quedar esencialmente inoperante.